Tercera jornada de Esgrima Solidaria Málaga Accesible 2018. Un tocado solidario a favor de las personas con autismo y trastorno del espectro autista. La tercera jornada de Esgrima Solidaria se celebrará el sábado 2 de junio de 2018 de 6 a 11 horas en calle Alcazabilla con el marco histórico y monumental del Teatro Romano y Alcazaba. Durante este evento se realizará una maratón ininterrumpida de esgrima en las tres armas, espada, sable y florete, en la que participarán tiradores procedentes de clubs y salas de armas de Andalucía, España y Europa. Tendrán lugar exhibiciones de combates de sables de luz, esgrima adaptada a personas con diversidad funcional, esgrima artística, esgrima escénica, esgrima antigua y esgrima infantil. Simultáneamente se invitará al público asistente mayor de 10 años a que pruebe esta modalidad deportiva, se anime a coger una espada y, luciendo la indumentaria oficial, careta y chaqueta, realice un tocado solidario con un tirador profesional a favor de las personas con autismo y trastorno del espectro autista. Además, habrá una pista infantil para que los niños menores de 10 años, acompañados por sus padres y equipados con material especial, también puedan disfrutar de la práctica de la esgrima. Durante el fin de semana de la jornada está previsto complementar la actividad con un programa específico de visitas guiadas para que los participantes que así lo deseen puedan conocer nuestros espacios turísticos y culturales. El proyecto Jornada de Esgrima Solidaria pretende favorecer y visibilizar las personas con diversidad funcional. Este año, y en su tercera edición, estará especialmente dirigida a sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la realidad que afecta a las personas con autismo y trastorno del espectro autista y a sus familias, aprovechando la celebración del 25 aniversario de la Asociación Autismo Málaga, entidad destinataria de los fondos que se recauden en esta tercera jornada de Esgrima Solidaria Málaga Accesible. Ven y participa, te esperamos.